Bueno, buenos días. Respecto al tema medio ambiente, como todos saben, hace una semana decretamos la emergencia ambiental, dándole al Ejecutivo todas las herramientas posibles para encarar este tema que nos afecta a todos. Y respecto a una conferencia del día de ayer, creo que Bodita, creo que le hiciste una pregunta sobre unas fotos que habíamos nosotros hace 15 días. Ingresamos un pedido de informe respecto a unas fotos y a un enterramiento que se está haciendo en el basural, en la planta de residuos. Y bueno, creo que manifestaron de que eso era mentira, digamos, esas fotos. Creo que fue la respuesta, que eso no se estaba haciendo. Obvio, no hay pruebas porque justamente no hay estudios. Lo que sí es. El enterramiento de basura se está haciendo y obviamente si no hay estudios, no hay pruebas. Hay cámaras de seguridad donde están enfocando desde la entrada donde se ve que ese enterramiento existe. Estaba el director de Medio Ambiente presente también. O sea que el hecho ocurre y ocurrió y sigue ocurriendo. Y hablaban de supuestamente un plan a 6 meses, 7 meses que ya tenían, empezaban a trabajarlo para un enterramiento adecuado que nosotros creemos, bueno, se llama sanitario. Pero bueno, nosotros hace casi 2 años, con el bloque que estamos pidiendo justamente, que nos digan si en ese terreno se puede hacer un enterramiento sanitario, un relleno sanitario, como le llamamos nosotros, porque creemos que no. Y las fotos justamente muestran que las napas están muy cerca. Y no daría lugar a un relleno. Pero bueno, hablamos en potencial. Lo que necesitamos es justamente que nos respondan esos informes y nos muestren si realmente hicieron pruebas, si las napas están contaminadas o no, y si realmente se puede hacer un relleno sanitario. Porque escuchamos decir que se están haciendo o se van a hacer rellenos adecuados. Respecto a qué informe, ¿existe algo que le digan que se puede hacer en ese lugar? Es lo que estamos pidiendo hace 1 año y medio desde el bloque, desde que arreglaron con el SEAMS y todo eso, y no hemos tenido la respuesta. Hace 15 días se aprobó, como decía, la emergencia, y ahí dice que todos los meses, hace 15 días, todavía están en tiempo, todos los meses nos tienen que presentar en el Consejo Deliberante el plan presentado y mes a mes lo que van haciendo. Estaría bueno que, como dijeron ayer, que ya tienen el plan a 6, 7 meses, nos los acompañen y los hagan saber a ustedes, a nosotros, cuál es el plan con respecto a la planta que tienen a 6, 7 meses. Estaría bueno, así lo conocemos todos y bueno, y hablaríamos menos, digamos, y ayudaríamos en lo posible a que eso se solucione. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con la nueva asesora de Medio Ambiente? No, no, nunca, nosotros lo vimos por la conferencia, no, nunca se, no sabíamos, nos enteramos en la conferencia, nunca se presentó ni pidió una reunión en el Consejo y bueno, obviamente nosotros hoy justo estábamos hablando previo a ustedes y íbamos a pedir, pasa que justo tenemos la semana que viene lo que hablábamos de la fiscal, pero vamos a pedir una reunión con ella. Lo que pasa que como decíamos, tienen un mes de que nosotros lo dijimos, también queríamos esperar y darle el tiempo. Quedan 15 días, pero pedir una reunión para que nos presente el plan ese que dijo a 6, 7 meses. También vimos el tema de la recolección de residuos, también tenemos algunas dudas porque creo que se puede hacer parte de lo que alguno planteó también de 2 días lo seco, lo húmedo, creo que no se entendió bien, no hubo una respuesta de acuerdo a la pregunta y creo que se puede hacer mucho. Ayudar a las ideas que tiraron en la conferencia y aportar con nuestros conocimientos y de nuestros asesores que tenemos en la materia. Así que seguramente la semana que viene pediremos una reunión con ella, posterior a la fiscal.